CAP en Viladecans para nosotros es muy importante, es un eje estratégico y clave para la ciudad. Una ciudad con mucha biodiversidad implica ser una ciudad más saludable, permite controlar las plagas, permite hacer una gestión mejor de la situación climática, de emergencia climática. A través de la declaración lo que intentamos es promover unas pautas sencillas que permitan ya incorporarse esos municipios a esa labor, como es la de tener 3 árboles cada ciudadano desde su ventana, tener un 30% como mínimo de la superficie del municipio arbórea y que tengan o dispongan de un, como mínimo a 300 metros de su vivienda también, de un parque sustancial. Los ecosistemas nos proporcionan servicios que son muy importantes en las ciudades. Pensemos en el efecto isla de calor que se amortigua con la vegetación o en purificar el aire, etcétera, etcétera. Y creo que jornadas como estas son muy importantes para comunicar estos servicios que nos proporciona la naturaleza y que muchas veces no son evidentes. Ha sido genial para nosotros porque nos permite mostrar un poco lo que hacemos, nuestras tecnologías de energía desde la tierra y interruptores biológicos, y al mismo tiempo encontrar a actores de la biodiversidad, de los espacios urbanos, de ayuntamientos, de profesionales también, y para nosotros es una oportunidad tremenda. Creo que tenemos muchas oportunidades de poder aportar a los proyectos de renaturalización, de reverdecimiento de las ciudades, a través de los procesos de participación de niños y jóvenes, y también ayudando a plantar árboles, atrayendo a actores que puedan ayudar a financiar esos proyectos de reforestación, de restauración ecosistémica y también de participación ciudadana.